Today we're going to correct this text about Damon and Pythias, and first of all we are going to read the text and translate it, and after reading the text we are going to correct these answers, okay? These questions, sorry, and we are going to see the answers to the activities. So, many centuries ago, a Greek king called Dionysius ruled the Sicilian town of Syracuse. He was a cruel king and he did many terrible things. According to legend, two young men, Damon and Pythias, lived in Syracuse at that time. They were best friends and they were inseparable. One day, Pythias annoyed Dionysius. The king sent him to prison. "He must die," ordered Dionysius. "Please, let me go home. I need to say goodbye to my family," Pythias begged. "Do you think I'm stupid?" asked Dionysius. "You might run away. How can I know that you will return?" "I will go to prison instead of Pythias," said Damon. "He's my friend. I can trust him. He won't disappoint me. I know he'll come back. If he doesn't return, you can kill me." Vale, traducimos hasta ahí. Dice, hace muchos siglos, un rey griego llamado Dionisio ruled, es gobernaba o mandaba en la ciudad de Sicilia llamada Siracusa, ¿no? He was a cruel king, era un rey cruel y hacía muchas cosas terribles. Según la leyenda, dos jóvenes que se llamaban Damon y Pythias vivían en Siracusa por esa época. Eran mejores amigos y eran inseparables. Un día, Pythias molestó a Dioniso. El rey lo mandó a prisión. "Él debe morir", ordenó Dioniso. "Por favor, déjame ir a casa. Necesito decirle adiós a mi familia", suplicó Pythias. "¿Piensas que soy tonto?", preguntó Dionisio. "Puede que, you might, puede que salga corriendo. ¿Cómo puedo saber que tú volverás?" Y le contesta Damon, "Yo iré a prisión o yo iré a la cárcel en lugar de Pythias. Él es mi amigo, yo puedo confiar en él. Él no me decepcionará. Yo sé que él volverá. Si él no vuelve, tú puedes matarme." The king was speechless. He couldn't understand it. How could Damon love Pythias so much? "If Pythias doesn't come back, you will die," he told Damon. "I trust Pythias with my life," said Damon. "That is the sign of a true friend." The king agreed to let Pythias visit his family and Damon went to prison. The days passed and Pythias didn't return. On the day of the execution, everyone waited impatiently. Where is your friend now?" laughed the king. "He has betrayed you. You should choose your friends more carefully." At that moment, Pythias appeared and he immediately apologized to his friends. "I'm sorry. A storm destroyed my sheep, so I wasn't able to get here sooner," he said. "Damon, you have risked your life for me. Now you can go. I have to die, but you mustn't be sad." "Damon, you have..." Oh, there is a mistake here. Sorry. No pasa nada. Cambiamos aquí. Okay. "You have shown me what true friendship is." Pythias' words touched the heart of the cruel king. "You don't have to stay here any longer. You can both go free," he said. "I have got so much power and wealth, but I will never have a friendship like yours." Dice. Nos habíamos quedado por... aquí. Vale, dice. El rey se quedó sin habla. Él no podía entenderlo. ¿Cómo podía Damon querer tanto a Pythias? "Si Pythias no volvía, perdón, si Pythias no vuelve, tú morirás", le dijo a Damon. O sea, el rey le dijo eso a Damon. Y dice Damon, "Yo confío en Pythias con mi vida. Esa es la señal de una verdadera amistad." El rey accedió a dejar a que Pythias visitara a su familia y Damon fue a la cárcel. Los días pasaron y Pythias no volvía.
El día de la ejecución, todo el mundo esperaba impacientemente. ¿Dónde está ahora tu amigo? Se reía el rey. Te ha traicionado y tú deberías elegir a tus amigos con más cuidado. En ese momento, Pisias apareció y él inmediatamente se disculpó con su amigo. Aquí debería de ser singular, ¿no? Sí, aquí me equivoco yo, sorry. Dice, I'm sorry, lo siento, una tormenta destruyó mi barco, así que no fui capaz, no pude volver aquí antes, él dijo. Daemon, has arriesgado tu vida por mí, ahora ya puedes irte. Yo tengo que morir, pero tú no debes estar triste. Me has demostrado lo que es la verdadera amistad. Las palabras de Pisias tocaron el corazón del rey cruel. You don't have to stay here any longer, no tienes por qué quedarte aquí más. Los dos os podéis ir. Tengo mucho poder and wealth y riqueza, pero nunca tendré una amistad como la vuestra. ¿Vale? Esta es la traducción del texto. Espero que ahora ya queda más claro si teníais alguna duda. Y vamos a trabajar en la respuesta. Why did Pythias go to prison? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón por la que Pythias fue a la cárcel? Pues si volvemos al principio, ¿por qué lo mandó el rey a la cárcel? ¿Por qué? Simplemente por algo tan banal como molestar al rey, ¿vale? Pues entonces esa es la causa por la que lo mandó a la cárcel. Pythias annoyed. I'm sorry. Dionysius. Okay. That was the reason why he went to prison. Esa era la razón por la que fue a prisión. Siguiente. Why did Pythias want to go home? ¿Por qué quería Pythias ir a casa? Pues como lo iban a condenar a muerte, necesitaba, I need to say goodbye to my family. Necesitaba decir adiós a su familia. So, ¿por qué se fue? To say goodbye to his family. Sorry. Okay. Then, how did Daemon help Pythias? ¿Cómo ayudó Daemon a Pythias? Pues si recordáis, según la historia, dice, I will go to prison instead of Pythias. Es lo que dijo Daemon, ¿vale? ¿Qué hizo? Se fue a la cárcel en lugar de Pythias para que Pythias pudiera ir a ver a su familia. Entonces, vamos a decir eso en inglés. Daemon took Pythias' place in prison. ¿Qué decir? Daemon tomó el lugar de Pythias en la prisión, o sea, fue a la prisión en su lugar, mientras que Pythias visited his family, mientras que Pythias visitaba a su familia. ¿Ok? Vale, ¿qué más? Why did Pythias apologize to Daemon? ¿Por qué se disculpó Pythias con Daemon? ¿Por qué? ¿Qué le sucedió? Cuando dice, and he immediately apologized to his friend. I'm sorry, a storm destroyed my ship, so I wasn't able to get here sooner. Fue cuando iban a ejecutar ya a Daemon, porque Pythias llegó más tarde debido a que una tormenta destruyó su barco y por eso no pudo llegar antes. Entonces, ¿por qué se disculpó? Porque no pudo llegar antes, básicamente. Because he returned, o porque volvió tarde. Late, o because he wasn't able to get there sooner. Si habéis puesto lo mismo, simplemente tenéis que cambiar el here por there. Porque es que él no fue capaz de llegar allí antes, no aquí, ¿vale? Porque aquí, a vuestra casa, no va a llegar. Llega allí, al lugar de la ejecución. ¿Ok? Seguimos. Completa la frase. The king didn't want to let Pythias go because he was worried that he... ¿Por qué estaba preocupado el rey? ¿Por qué el rey no quería que Pythias se fuera? Porque estaba preocupado de que si dejaba que se fuera, ¿qué iba a ser Pythias? Que se escapara, ¿no? Si recordáis... Eso lo tenemos, perdón, esto no sé por qué se ha puesto en azul.
Ay, sobre. Vale, eso lo tenemos. Aquí, cuando dice, You might run away. Puede que te escapes. Entonces, he was worried that he might run away. De que él pudiera escapar. De eso le preocupaba. Pythias came back late because, ¿por qué llegó tarde Pythias? Y eso ya lo hemos visto aquí, porque una tormenta destroyed his ship. Porque una tormenta destruyó su barco. Dionysius had a lot of money, but he didn't. El rey tenía mucho dinero, pero ¿qué es lo que no tenía? Una amistad como la que tenían ellos, por ejemplo, o podemos poner también a true friendship. He didn't have a friendship. Si habéis puesto lo mismo que viene en el texto, tiene que ser a friendship like y en lugar de yours, que es vuestra, tiene que ser como la suya, like theirs. ¿Okay? O también se puede poner he didn't have a true friendship. Porque no tenía una amistad verdadera, ¿vale? Entonces, cualquiera de estas dos opciones, vale. He didn't, aquí, a partir de aquí. Are the sentences true or false? Justify your answers. This is definitely a true story. Esto es ciertamente una historia verdadera. Bueno, ¿esto es verdadero o falso? No, realmente no es una historia verdadera y cómo lo sabemos, porque dice aquí, according to legend, según la leyenda, ¿vale? Y las leyendas normalmente no son historias probadas, so it's false. Y como tenemos que justificar o decir de dónde hemos sacado eso del texto, pues podemos poner aquí quizás estas tres palabrillas, according to legend, que ahí se vea claro. Ta, 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 ta. Y ponemos, si queréis, la línea también, line 3, que sería line 3 en vuestro texto real. En este copiado, pues también coincide con que es la 3. Muy bien. Vale, seguimos. Entonces, lo ponemos en azul para distinguir bien la respuesta. Daemon's offer to Pythias surprised the king. Dice, la oferta que hizo Daemon a Pythias sorprendió al rey. ¿Eso es verdad? Pues ciertamente es verdad cuando dice que the king was speechless, cuando el rey se quedó sin habla. Si se quedó sin habla, es que se sorprendió mucho. Entonces, this is true. ¿Y dónde está la evidencia? Pues la frase que dice the king was speechless. ¿Okay? Que eso en vuestro libro sería line 10. Vale. Then the next one. Damon was sure Pythias would not disappoint him. And this is true again. Esto es cierto. Cuando dice, I trust Pythias with my life. Yo confío mi vida entera a Pythias. Vamos, me juego mi vida a que él no me va a defraudar. Entonces eso es true, cierto. And that's the evidence. Y esa es la prueba que tenemos. I trust Pythias with my life. This is line 12. And then number 4. In the end, the king killed Pythias and Daemon too. Al final, ¿mató a los dos? Pues no, porque si recordáis, en el texto te dice You can both go free. Los dos podéis ser libres. Los dos os marcháis libres. Os dejo libres. Todo lo que se ocurra, que los deja ir. Entonces no mata a nadie. Go free. Okay. And this is on lines 20, 21. In your book. So that's all, folks. Esto es todo, amigos. Espero que esto os haya ayudado a entender el texto, los que hubierais tenido alguna dificultad. Y nada, aquí tenéis todas las respuestas. De todas maneras, pues como siempre, también os las pondré
en PDF, ¿ok? See you soon. Bye bye.